Estaba ya muy anunciado, Eduardo Ramírez Aguilar será el nuevo presidente de la mesa directiva del Senado de la República a partir de este 1 de septiembre. El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, informó que se logró presentar una sola planilla para la mesa directiva de Morena y el PES y que está apoyada por el llamado grupo de contención. Este lunes será presentado ante el Pleno. Será una sola planilla y el legislador chiapaneco estará acompañado de la senadora Imelda Castro Castro de Sinaloa como vicepresidenta y para las secretarías la senadora Margarita Valdés Martínez de Durango y la senadora María Merced González de Hidalgo. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, afirmó que ya tiene el acuerdo con otros grupos parlamentarios como el PRI, el PAN y el Movimiento Ciudadano, quienes propondrán su representante en la mesa directiva, por lo que el cambio de la dirigencia del Senado se dará en armonía y esto en los tiempos de pandemia, dijo el líder senatorial. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.